Estrategia de abrazos y no balazos sí funciona, Segov. El subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo aseguró que la estrategia de abrazos y no balazos ha dado resultados a casi un año de gobierno, aunque reconoció que la inseguridad sigue siendo un gran desafío. Por supuesto que funciona, este es un tema de cultura también, tenemos que cambiar la dinámica para las nuevas generaciones, de que no todo se arregla a golpes, no todo se arregla en una discusión, no todo se arregla a balazos. El funcionario de la Secretaría de Gobernación enfatizó que la Federación nunca va a propiciar que nos ahoguemos en ríos de sangre, como ocurrió con el conservadurismo de sexenios pasados, por lo que nunca se utilizarán las Fuerzas Armadas para reprimir cualquier manifestación de carácter popular o social. Sin embargo, aceptó que la inseguridad, la corrupción, la violencia e incluso el drama de los desaparecidos son los grandes desafíos de la actual Administración. No solo son grandes desafíos, sino grandes prioridades que se atienden con un principio humanista y social como nunca antes se vio en nuestro país. Acentuó en su participación de la 47 Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, en Cancún, Quintana Roo. Informó Mister político nos vemos el siguiente video.